¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted? Cocinar. Soy Martínez Sista María, vivo acá en Manzano Amargo. Hacen como 40 años que me vine a vivir acá. Yo en realidad nací en Colome Chicó, de Barbarco para abajo. Pero me vine como de algunos 18 años a vivir a Manzano. Y hasta ahora estoy acá. Soy criancera y ama de casa. En realidad yo de criancería sé mucho porque nací y me crié en el campo. Tuve 3 hijos. Yo los eché a la escuela. Tenía que venir de la Veranada a caballo a dejarlo. O también mi casa la tenía al otro lado del río antes y tenía que venirlos a bandear el río para que ellos pudieran venir a la escuela. Voy a preparar un charquicán, que se prepara con charqui, se llama, ¿no? Que realmente es la carne que se prepara, se corta, se abre bien, se le saca la mayoría de la grasa y se le pone bastante sal. Y se deja unos 2 días y se pone que se seque y de ahí sale el charque, que se llama acá, la zona, ¿no? Que es como un jamón, así que, más bien dicho, pero nada más que se seca al aire libre. Esto se corta como para hacer tuco, nomás de carne, de pollo, de lo que sea. Antes para las fiestas se hacían muchas cosas así, típicas, lo más rico que había. La cazuela, charquicán, mi mamá también hacía porotos pelados. Los pelaba como hacer mote y se hacía un tuco de charque y los porotos se molían bien como una harina y le ponía eso al tuco y queda muy rico. Eso siempre lo hacía mamá, como antes se hacían tantas fiestas de santo, así que por ahí en las fiestas de santo se hacían cosas típicas de esto. Se le pone cebolla, ajos, orégano, pimentón, comino. En realidad se le pone todo lo que, de verdura, todo lo que tenga mano usted. Porque lleva muchísima verdura. Y se le pone aceite, se prepara, se hace un tuco. Se saca el charque, se pone a asarse un poco en la parrilla. Y después se lava bien lavadito y se golpea con una piedra o con una masa, con lo que sea. Tiene que quedar golpeado y después empezarlo a sacar así de parte. Estoy desmeluzando bien este charque para que se cocine más rápido y quede más blandito. Para ponerlo a la olla ya para hacer el tuco. Ahí uno va viendo, lo va revolviendo y va viendo cuando ya está a punto para sacarlo. Lo más que tarda es hacer esto, golpearlo y procesarlo así, desmenuzarlo. Esto lo aprendí de mi mamá, porque antes en realidad se hacían mucho estas comidas, porque no era como ahora que hay tantas otras comidas que se pueden comer y ya esto casi se ha dejado de lado. Aprendí muchas cosas que aprendí yo sola después, porque a mí me tocó trabajar mucho para criar mis hijos, todo. Nací en el campo y me crié y no, ni a la escuela fui. En realidad yo terminé cuando era pequeña fui una temporada de verano a la escuela y a día por medio porque tenía que ayudarle a mi mamá. Y después de 40 años yo terminé la primaria. El charque se hace en estos tiempos porque en verano no se puede y ahora también hay que hacerlo bastante avanzado del invierno porque están las chaquetas amarillas que lo comen mucho, así que cuesta muchísimo. En invierno se come muchísimo, se hacen muchas comidas de charque, porque de charque usted puede hacer hasta empanadas y son muy ricas. Y con el charque se puede hacer charquicán, empanadas, sopa, guiso, tallarines. Se puede hacer casi todas las comidas mismas que se hacen con la carne fresca. Así que por ahí lo hacían los primeros días de abril, antes de irse para las invernadas, para llevar para el camino, para no ir carneando la gente sobre sus trabajos por ahí. Hacían el charque para llevar para el camino, para no ir carneando de camino, porque así descansan un poco, porque si llegan a un real y tienen que estar carneando, no es descanso para ellos. Era así la vida del campo antes, además antes, ni aunque no fuera tan curioso con todo,
no habían las enfermedades y virus que hay ahora, ¿vio? Porque antes uno empezaba a trabajar de muy pequeña. ¿De qué era capaz de hacer las cosas? La mandaban a uno a hacer las cosas, a buscar leña, a buscar agua, a ver los animales, a todo, hay que andar ayudando a todo. Hasta hacer las huertas, plantar, todas esas cosas hacíamos de pequeño, de que éramos capaces. Y gracias a Dios fue muy bueno, porque antes por eso que todos labrábamos. Y no hay gente que viva ahora que no sea capaz de trabajar de esos de antes. Toda la gente de antes era muy labradora, porque aprendió de chico a labrar. Orégano y ají. Ahí está. Y después se refiega un poco de harina, con un huevo se le pone y se refiega ahí. Y ese es el recaudo. Aquí vamos a servir el charquicán.